Durante una presentación en su natal Fundación Magdalena, el cantante Elder Dayan Díaz fue sorprendido por una mujer de la etnia arhuaca, quien desde la Sierra Nevada de Santa Marta emprendió un viaje para conocer al artista y hacer su sueño realidad. ¿De dónde viene usted? ¿De la Sierra Nevada? ¿Me cuenta mi historia? ¿Cuántas horas caminó para llegar a esta fundación? Diana, orgullosamente arhuaca, estaba decidida a cumplir su sueño de ver a Elder Dayan cara a cara, escucharlo cantar y capturar un momento en una fotografía juntos. Sin dudarlo, descendió de la Sierra Nevada de Santa Marta y recorrió largos trayectos en motocicleta y tractomula para llegar al concierto y lograr su cometido. Esta es una muchacha que se llama Diana Salcedo. Diana Salcedo. Orgullo de la tribu indígena Arhuaca. ¿De dónde viene usted? De la Sierra Nevada. De la Sierra Nevada. ¿Me cuenta mi historia? ¿Cuántas horas caminó para llegar a esta fundación? Primero vine en cuna, después vine en moto. ¿Y llegó en moto? Exacto, que es una arhuaca motorizada. ¿Y por qué vino a esta fundación? A ver, ahí está el Dayan. ¡Oh, Elder, con su característica humildad, la recibió con un brazo y aceptó una mochila tejida por ella como recuerdo. A su vez, le obsequió la chaqueta que llevaba puesta en el concierto, expresando: Dios la bendiga y la cuide. Allá en la sierra hace frío, allá le sirve. Diana ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes luciendo la chaqueta que le regaló su ídolo, acompañadas de mensajes de agradecimiento y cariño como seguidora. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.